están las perdices corriendo. Al fondo. Ahí hay otra. Las ves como corre. Torre Manchego. Buenas compañeros, a 3 días de abrirse la veda general en Ciudad Real hemos venido a la zona de Torre Nueva a mirar un poco la caza que pueda haber en el campo. Con la sequía que ha habido este año y que todavía hay, creemos que pueda afectar a la cría, pero somos optimistas porque hay sitios que lo están haciendo muy bien, están gestionando muy bien la caza, comederos, bebederos, y eso hace que la perdiz tenga, a pesar de la sequía que hay, tenga comida, tenga bebida y pueda llevar adelante sus polladas. En el conejo y en la liebre, parece ser que la liebre se empieza a ver, el año pasado fue fatal. Hace 15 años que llegamos a la zona cazando y nos podemos decir que al principio cuando veníamos cada 2 kilómetros podíamos ver un conejo o una liebre en la carretera. Desgraciadamente no es un plato con gusto, pero es lo que había. Y ahora casi en 102 kilómetros solo hemos visto 2, una liebre y un conejo. Deberemos de todas las administraciones, cazadores, todos debemos de poner un poco de nuestra parte, pues para que la liebre y el conejo sean otra vez pues lo que ha sido siempre, un punto importante en las jornadas de caza. Bueno, pues mirad el vídeo, veréis un poco lo que hemos venido a transmitir, vais a ver caza, eso ya os lo garantizo. Y bueno, pues estamos en un marco incomparable como es el, os lo voy a enseñar, el hotel de 5 estrellas de La Caminera. Aquí está su campo de golf y el hotel está un poco más arriba, y bueno, pues ya veis que no está reñido la caza con otros menesteres, como puede ser jugar al golf en un marco incomparable, como puede ser estar en plena naturaleza y estar en plena Mancha. Un saludo y buena caza. Bueno, al fondo del hotel La Caminera, y podáis ver a gente jugando al golf en un paraíso en La Mancha. Arriba es una finca de perdices y también hay algún venado. Y bueno, tiene también una pista, un aeródromo. Ahí veis que hay un helicóptero. Es un hotel de 5 estrellas. Y bueno, y luego todo esto, por si el golf, pues digamos que has jugado ya la jornada y quieres hacer un poco más de ejercicio, pues todo este coto para andarlo detrás de las perdices. Golf y caza. Aquí, en plena Mancha. Eso es un pelotazo de alguna paloma, seguramente, de alguna rapaz. Aquí tenéis un poco
seguramente por donde la batí. Torcaces nos han salido. Veis aquí la escuela de los conejos. Hay unas cuantas, el árbol les protege también contra depredadores. Y luego pues el campo que tiene para correr. Ahí en medio, que veis algo más verde, es un arroyo. Bueno, aquí hemos echado, llegamos dos o tres conejos, ¿listo? Y suerte, podemos filmar alguno más. La verdad es que no es la mejor hora porque estamos ya, mira, ahí ya pasa otro. Nos estamos acercando a la hora del mediodía y no es que haga excesivamente calor, pero bueno, 23, 24, y a ellos les gusta más por la tarde, por la mañana pronto. Y no es una buena hora ahora para echar conejos, pero bueno, que hemos visto 106. Cinco, seis y a tiro. Lo que se ve, compañeros, es mucha torcaz, mucha paloma. Algunas nos han salido a tiro, otras evidentemente no, pero se ve mucha torcaz. Bueno, compañeros, solo a manera de resumen, hemos estado 2 horas en el campo y aunque vais a ver caza, no hemos podido grabar absolutamente todo lo que hemos visto. La verdad es que hemos visto varios bandos de perdices, hemos visto conejos, hemos visto una liebre, hemos visto zorzales, hemos visto torcaces, hemos visto una laguneja que nos ha extrañado. Y ya sabéis que nosotros en el campo sin nuestros perros no somos nada, o sea, esto es todo a puro zapato. Entonces, pienso que no parece que venga del todo mal con respecto a la sequía que había y que hay en estos sitios. Podéis tener lances. La zona Visor Marqués, Santa Cruz de Mudela, Cozar, Torre Nueva, parece que la liebre se está recuperando. Ha sido un palo, un mazazo muy grande el año pasado. Parece que se está recuperando. Parece que hay perdiz y bueno, las migratorias ya veremos a ver cómo se dan en estas tierras. Y bueno, torcaces sí que parece que se ven bastantes, y lo dicho. No hace, digamos que no hace, el tema del vídeo no enseña toda la caza que hay, no es que no haga, es que no enseña toda la caza que hay, porque hemos visto perdices que hemos querido sacar, las hemos revolado, han entrado en un sitio y sin el perro pues no hemos podido volver a revolar. Sí que os digo una cosa, veníos preparados para un animal que hay en abundancia y que son las moscas, hay toneladas de ellas. Mucha suerte y buena caza.